si no fuese exactamente un religioso religioso, solo yo creo que se vería espectacular en ti, Pame. Además, tienes una cara tan linda. Pero Carlos Cacho dijo que una novia no puede ser sexy, dijo. Nosotros, Nicola Cari y Pepe Torrejón. Buenos días, chicos. Ay, epa. Buenos días. Hermosa, como cuando entraste pensé que era Melissa Paredes. No es así. Pensé que era Melissa Paredes. Bueno, chicos, acá está desde el pozo. Comentaron mucho sobre su vestido y acá está. Ronela, la saca de lera tuya. No, pero qué pechudo. Ethel, ¿cómo estás? Qué gusto poder verte después de muchísimo tiempo. Conocerte, felicidades, no te felicidades por tu boda. He venido a tu programa hace mucho tiempo. ¿Cuándo? ¿En qué? Tuvimos un desfile con los looks de Yahaira. Viene con todos los looks. ¿Sí? Sí, sí, sí. No lo recordaba. Bienvenida, bueno, por supuesto. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pepe Torrejón. Un gusto. Bueno, ustedes saben que yo soy honesta, como siempre tengo que decirlo. Honesta no, candelera metiche. Tu look hoy no va. No me gusta el look de Pepe por hoy día. No, no, no. ¿Pero, por qué? ¿Y usted qué cosa? ¿Usted es style? No, pasarela, por favor. Pasarela para ¿usted ver. ¿Usted es style? Me parece que se ha inspirado en la época de Loco Mía. Es decir, viene DJ Rec, Loco Box. Eso. La tele quiere color. Dale, amor, dale. Quiere. Y tú le das color. Hay que dar solamente color. Lo importante es que te guste. A mí me encanta. Exacto. A mí me encanta. Está lindo. Como le dijiste que era gris, por eso está molesta la señora. Como le dijiste que era gris. Vamos a buscar el vestido ideal. ¿Cuál es la primera novia de esta mañana? Por supuesto, es nuestra Brunelita Horna. A ver, para que los chicos me ayuden. A ver, ahí está mi carita. ¿Y esa foto? Ay, tengo que bajar algunos kilitos para estar así. Tenía 15 años ahí, creo. A ver, ¿les gusta, chicos, un vestido así para mí? A ver, ante todo, Bruna, felicitarte. El sábado te vi maravillosa bailando. Lo hiciste súper. No se chupen, disculpa, ¿no? Nicole, pero eso me parece que es una indirecta para mí y yo chapo la flor rápido. No, no, no. Pero una viene haciéndole homenaje a la señora Janet Barbosa. Así me he demorado 20 horas con los rulos. No me parece, Janet. No has hablado de mi actuación, mi querida. Estaba fabulosa. Pero mira, ya que tú lo dices, estabas linda, pero el vestido era demasiado largo. Yo creo que te incomodó y eso te limitó. Es verdad. Estaba muy pero larga. El cuerpo... Pero era para caminar nada más porque la señora no bailó nunca. A ver, en cuanto a Brune, yo creo que Brune, tú eres bastante romántica. Siempre te he visto así. Eres 100%. Y yo creo que tú no podrías tener un vestido que no lo sea. Desde el cabello, las ondas, aunque a mí desde ahora te lo digo, ya es decisión de cada novia cómo se viste. Nosotros estamos simplemente para un consejo. Pero eso sí, el cabello recogido, yo creo, con la cara tan bella que tienes, te quedaría lindo. ¿De verdad? Y luego te lo pero cambias. No me resalte los cachetes. Además que creo que en cuanto te lo sacas, pues, si te imaginamos con un look como este, como dice Nicole, deberías recogerte el cabello. De verdad, odio recogerme el cabello. ¿Por qué? Por las orejas. Porque resalta mis cachetes, mi cara es redonda. Pero las caritas circulares para las chicas que lo tienen en casa son súper dulces y nunca envejecen. Siempre van a tener esa cara dulce. Así que yo que tú le sacaría provecho. Así como usted, jefa, también. A ver, el vestido, ¿les gusta para mí o no? Personalmente me encanta, me parece interesante. Igual considero que con el cabello suelto... No va. No va, porque tú... Uy, yo pensaba que te veo. Yo sí te veo con un megavelo gigante, hermoso. Mira, ahí está, mira. Ay, me emociona. Algo sirena, ¿no? ¡Qué bello! Ese a mí me gusta muchísimo. Pegadito. ¿Para usted, señora, o para Brunella? Para Bubo, pues. No, la señora, imagínate, va a parecer la llorona. La llorona va a parecer. ¿Se usa usar cola en una boda? La cola también te queda lindo. Va ideal porque cuando los vestidos, chicas, tengan mucho trabajo, mucho bordado, todo, lo ideal es recoger el cabello para ver el trabajo del vestido. Pero en realidad, este estilo para ti, yo no lo usaría porque siento que te sumaría edad. Como el Pepe rosado. Aparte, no va a pensar el tema de la composición de la capa con el escote te haría mucho más corta, más pequeña, entonces te comería viva. Y comería viva. ¿Cómo? Una altura mediana, ¿qué tanta cosa? Más alta. Dinos cuál te has comprado ya. Sí, dime de él. ¿Qué te has comprado y a cuánto? Lo que estaba haciendo recién. Bruno, un detalle muy importante para todas las novias es saber escoger el buquet. Porque muchas chicas se preocupan del vestido y no del buquet. Y desgraciadamente, cuando el buquet, tú eres pequeña o no tienes tanta altura y estás con un poquito, según muchas chicas, con peso, los buquets circulares te van a dar volumen. Todo eso, mira. Mientras que los ramos alargados te
le van a decir. Ponte una flor, lo más, una flor, entonces, una flor. Ah, este. Hermosa. No, eso no me gusta. Pero se te ve hermosa no, igual con la sexy. Línea. No, sexy. Yo quiero decir idea... algo más romántica. Claro, la idea es la princesa. Está bien, pero ese para... me gustaría para la fiesta, por ejemplo. Ah, así. Sexy como es. Para la ceremonia principal es demasiado simple, demasiado... Pero no he escuchado algo que ha dicho nuestra querida Bu. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que su vestido... ya lo están haciendo. Claro. La siempre pregunta todo, es, mi querida Bubu, ¿lo están haciendo en Perú o lo están por haciendo favor, en esa pregunta, Jan, esa Perú, pregunta. ¿El balcón de las novias? Lo están haciendo en Groenlandia. Con no, piedras. En Perú. Con diseñador? Piedras de cataratas. ¿Quién lo está haciendo? ¿Qué diseñador, Bubito? Señora, qué chismo. Contenido. Todo lo que le hicimos en su boda. Pero todavía faltan unos mesecitos. Más mira allá, ese, uno es más... una diseñadora del norte. No. ¿No? No. ¿Del sur? Es de Lima. Es de Lima. ¿Por qué no claro. quiere decir, Boon? Mentira. El diseñador. ¿Por qué? Hermana, ya tú sabes. Sí. Cuéntanos, puedes entrenarnos. Sí, porque hemos hablado. Cuando ella eligió su vestido, me ha llamado. ¿Ya lo eligió entonces? No saben lo que me pasó. A mí, como todo me pasa. Me hizo videollamada un sábado. Sí, la llamé porque yo quería. Fui a Miami. Fui a Miami a comprar ahí está la verdad. Ahí está la verdad. Bueno, fui a Miami, me compré unos vestidos, supuestamente, y cuando llego, cambié de locación. Y como cambié de locación, ya no iba mi vestido. Plata al agua. Oh, no era chantante saber dónde te vas a casar la hora. Exacto, y en base a pero esto, era primero en Trujillo, entonces era un vestido como que un poco más sencillo, pero más para si paga atrás, claro. Pero como cambié de locación para Lima, no. me tuve que comprar un vestido. Me están haciendo el vestido acá. ¿Qué será? ¿Vestido de o sea, el acá vestidos? ¿Que no te llegó mi invitación? Todavía no me llega nada. ¿No te mandé el 6 de date? No, tampoco. Bubu, ¿y qué vas a hacer con el vestido que ya compraste y lo tienes guardado? Los vestidos, ¿los podemos sortear acá en América? Hoy no, ¿para quién? Que me ha costado. Para el público, pues para una novia que quiere casarse. Igual lo voy a... deberíamos hacer eso. Todos. Me está diciendo que se ha comprado dos vestidos. Tres vestidos va a usar, ¿escucharon? Claro, sí, yo lo pagué. Tú vas a comprarte cuatro. Ya lo pagó. Me lo voy a comprar cuatro. Siguiente vestido. A ver, lindo. Todos me gustan. Bello. Ay, mira qué lindo el último también. ¿Por cuál voy? El último vestido con el de la flor es... el sueño, ver, yo creo que es hermoso. El último. ¿Diría? Espera, Bubu, espera, Bubu. ¿Cuál eliges tú, Nicole, para Bubu? A ver, para ver si el coincide con ella. El primero y el último. Yo también. ¿Tú, Pepe? El último. El primero y el último. ¿De verdad? Definitivamente. ¿De verdad? Sí, sí, definitivamente. ¿Tú, Etel, cuál eliges para Bubu? Conociéndola. Para Brunella, un poquito más chica la flor, pero el último. ¿De verdad? Manejar bien las proporciones. Yo elijo el penúltimo para Bubu. No, pero el último aparece la torta de Ethel también. No, mejor con las flores. No digas así. Basta. Pero tampoco así. Pero Bubu elige, yo para la ceremonia, elijo algo así. Algo así. Princesa. Algo así. Romántico con el escote, la cintura y el vuelo. Sí, sí, sí. Voy a tener una cola. Bueno, Nicole acaba de quedar claro que junto a Pepe para las fiestas tratarían para elegir el vestido. No coincidió. Para las fiestas y sexy como Ethel. Así me gusta. Sexy, boca roja. Sí, perfecto. Ahora vamos con otra futura novia, Pamela Franco. Eso, ahí está. No hay anillo, dice el papá Armando. Dice que no quiere participar porque no hay anillo. Sí tiene anillo. Ah, ya sale, ya Pame, ya tranquilo. Ya va a salir, vas a ver. A ver, Pame, precioso, ¿ah? Precioso, está lindo. Y... divino. Ay, de Pamela. Pame. ¿Te gusta Pamela? Pamela, sí. Pame, ¿te gusta? A mí me gustan las cosas ceñidas por mi cuerpo. Claro. Me da algo así como que me vería como un circo, digo. Sí. Caderona. ¿Qué? ¿Yo me voy a ver como un circo? No, no. Pues tú eres por la cadera. Yo soy ancha, entonces sí, claro. Prefiero las cosas más ceñidas. A mí me gusta. Tú no eres ancha, tú eres voluptuosa, que soy es muy diferente. Y recorcheteando. Es que es importante enseñarle a las señoras en conocer casa. Conocer nuestro en verdad, cuerpo. Claro. Me han escrito miles de seguidoras de ustedes que ven el programa y de hecho les gustan los tips. Entonces hay que aclarar, tú no eres para nada tampoco gruesa. Tú tienes una figura espectacular. Tiene en verdad, tiene el cuerpo perfecto. Pues, no, porque hay tipos de reloj de arena, tiene un cuerpo hay manzana, maravilloso. Hay tipos de cuerpo. Pero ¿qué pasa? De que tu personalidad es romántica, mientras que yo a ella la veo súper sexy. Exacto. Aparte, la forma del cuerpo de ella, sacándole provecho a la cadera, este vestido, de hecho, si no fuese exactamente un religioso, solo yo creo que se vería espectacular en ti, Pame. Además, tienes una cara tan linda. Pero Carlos Cacho dijo que una novia no puede ser sexy, dijo. Pero, escúchame, pero dijo, fue problemático. Pero él es sexy por naturaleza.
No, dijo, una novia no debe ser sexy. Pero Pamela, sí, el día de su boda va a ser sexy igual porque ella no es sexy. Bueno, en mi boda, y me imagino que todas las novias, si yo llego a casar, voy a estar como quiero estar. Porque ¡y punto! Voy a ir feliz. Hay personalidades. La gran pregunta, ¿vas a invitar al elenco de América Hoy, los nuevos González? ¿Cómo que no? Nosotros. Por supuesto. Esa es. Y esta vez sí vas a bailar, ¿no? Claro, pues ahí sí. Pues. Cierra la puerta del baño para que no se entierre. Todos nos quieren tener, chicos, les cuento, todos los futuros esposos nos quieren tener en su boda. Efectivamente, lo sé. Sí, sí, es verdad. Estamos vendiendo horas locas, quiero aprovechar teléfonos, muy pronto van a aparecer en pantalla, todo conmigo en Instagram. Y Ané con el palito es tendencia. Es tendencia. Mi querida Pamela, es un trípode estabilizador. Bueno, en todo mi video. Vamos a ver el siguiente vestido para Pamela Franco. A ver, mira, Cristian, a ver si te gusta. Bello. A ver ese vestido muy lindo. ¿Qué opinas, Nicole? Pero pasa que es un vestido aflamencado, ¿no? Tiene todo el tipo españolete. Las novias tienen que tener comodidad. Solo para la ceremonia podría ser. No sé qué tanto. Yo, Pamela, no sé, de lo poquito que te he podido tratar, Pamela, yo no sé qué tanto. Si yo me caso un día, quiero una cola de 20 metros. Pero señora, ha dicho que no cree en el matrimonio. Ay, señor, total. Acabo de ver que uno se han casado y les han regalado 600,000 soles a una pareja. ¿Qué? ¿Cómo? No esperen que Edson, Dávila, Cristian, a no le regalen. No van a regalar. Hermana. No, pero 600,000 soles. Si yo me caso en Puno. Pero de verdad, hermana, no me vas a quedar mala. Entonces. Te mando tu regalo. Ya te llegó tu regalo, ¿no? Ya me llegó, hermano. Ay. A ver, vamos con el siguiente vestido para Pamela. ¿Le quedaría bien? A ver ¿cuántos vestidos quieres, Pamela? Uno, dos. Se le ve linda, Pamela, sea de novia. Claro. El último también. Muy buena opción para Pamela. El primero. Le gusta. Va más personal. ¿Con brillos? Claro, es que ella es brillos. Ella es el amor. O sea, ella le encanta. ¿Sí, no te has dado cuenta que soy brillos? Mira que para la boda, en verdad, yo estoy escuchando de que todo, Pepe, pero le das la venia en todo a Nicole. Quisiera escucharte a ti, a ver cuál es. Personalmente, a mí, la tercera opción creo que es una opción muy buena para Pamela. Linda. Es interesante, es barroca. Ella es alguien sumamente llamativa. Su silueta es llamativa. Y ahí lo que va a hacer es acentuar como tú figura. Pepe, Pepe, una preguntita. Dale de la zona de confort, pero definitivamente yo creo que ¿cómo le llamas? Manto. Túnica. ¿Dónde lo has conseguido? Me quiero comprar una así. Detalles. No, ¿para qué? Yo también quiero estar en tendencia, ¿qué no puedo? Tú no puedes. ¿Pero me podría poner o no? No me quedaría. Todo bien. Tú no puedes. Es más, Pepe se lo debería de quitar y tú ponértelo en este momento. ¡Eso! De verdad, me gusta estar en tendencia. Escúchame, porque ¿Cómo es? Faroles son faroles. No, eso no vi. Piscina, Carlos Cacho. Ah, de verdad, sí. No. Pamela, ¿qué vestido eliges? ¿Cuál te gusta más? El primero, me dice. El primero. Con brillos, sí. ¿Por qué no me han preguntado? ¿Estás de acuerdo? Sí, están de acuerdo todos. No me han preguntado. 100%. Pero el vestido le deja la novia, no lo puedes ver. Hasta el final. A mí me gustaría. ¿Cuál, Cristian? A mí me gusta ella, que ponga lo que quiera. Ay, ya, el Cristian es mi patero. Qué lindo.